Ernesto Suárez y sigo trabajando en los barrios todo lo que puedo con un grupo, voy a los barrios con un grupo que se llama De Sol a Sol. Yo soy Chicho Vargas, no me llamo así, pero todo el mundo me llama por ese nombre, porque si digo mi nombre no me conoce nadie. Se llama Segundo Domingo, el hermano uno, Tercer Domingo. Uno de los tantos nombres que tengo, Domingo Segundo. Tiene que ver mucho el momento político que se vivía en ese instante, en esos tiempos, ¿no? Años 72, 73 luego, 74, en la cual nosotros nos empezábamos a preguntar qué razón debería tener hacer teatro en ese momento y qué tipo de teatro había que hacer. Esas preguntas iban acompañadas, como él decía, de conceptos teóricos como de Paulo Freire y otro maestro brasileño llamado Augusto Boal, donde estaba muy el concepto de que el teatro debería estar acompañando las luchas de liberación de los pueblos, así, lisa y llanamente. Entonces eso es lo que a nosotros nos guiaba. Claro, era en otro momento y con eso no íbamos a comer nosotros ni íbamos a ganar plata, pero sí nos hacía sentir muy bien. Era importante también que era la época de Cámpora, en un momento nos agarró la época de Cámpora, que parecía directamente una revolución. Entonces, y ahí nos sentíamos, empezamos a soñar en grande, y fue, digamos, una locura lo que hicimos con el teatro nosotros, porque trabajamos muchísimo, muchísimo. Y montamos un trabajo con Chicho Aristide. ¿El 72 fue Chicho el aluvión? ¿De cuál? El aluvión. Claro, el 72, sí. Sí. 71 y 73 ya nos encuentra con Dogana Cámpora. Estábamos ahí nosotros. Y ahí también la obra se visibiliza, porque antes era en el barrio, nada más, y en algunos lugares aledaños. Claro. No estaba. Entonces, con el advenimiento así de un gobierno que tenía más reivindicaciones populares, se visibiliza porque por primera vez un grupo de teatro de un barrio va a trabajar el Teatro Independencia. Me acuerdo cuando llegamos ahí con el grupo a ensayar, pues montamos un aluvión muy grande, como dije, y se rompió el dique, y entonces nosotros fuimos a hacer una obra, el grupo Arlequín, y los hermanos Prado, que eran tres, nos llamaron, nos dijeron, ¿por qué no ustedes, por qué no cuentan una historia de acá? Y porque hicimos una obra, no sé, un divertimento hicimos, dice, ¿por qué no cuentan una historia de acá? ¿Cómo? ¿Cuál? Dice, el aluvión que hubo, que acá murió gente, perdimos todo. Hicimos un montón de trámites y llegó, me acuerdo patente que llegó el padre de los hermanos Prado, un hombre más grande, y dice, yo te hago una pregunta, me dijo a mí, ¿por qué cuando hay un aluvión, un terremoto, un incendio, por qué siempre mueren los pobres? Entonces nos dejó esa pregunta, si te acordás, nos dejó picando. Y ahí mismo salimos con esto y con el Arista y todo, vamos a trabajar, vamos a montar el aluvión. Claro. Teníamos poca experiencia. Yo empecé a hacer teatro a los 25 años, o sea, y ahí tendría yo 31, 32. Y fue una obra masiva donde la gente misma del barrio eran los protagonistas. 65 integrantes. Se inscribieron. Y nosotros éramos 5 tipos, claro. Realmente 6. Es importante redescubrirte vos mismo, porque como decía yo, la identidad estaba, no la intelectualizamos la identidad, porque puede venir un intelectual a un barrio y querer hacer una apuesta con una estética que él cree que es la estética y no como hicimos nosotros con el aluvión, que era la estética de ellos. Claro, arroja un resultado estético distinto, claro, que está más allá de lo que vos puedas concebir desde afuera. Más allá de la fineza, de la modulación, de la proyección de la voz y qué sé yo, habían varios lenguajes en el escenario. Uno, la masa, eran como 70 personas. Otro, el espacio, con las sábanas atrás. Otro, el zanjón. Por algo fue tan reprimido, claro. Realmente. O sea, tenemos compañeros desaparecidos. ¿De los grupos nuestros? Varios.
que pertenecen a esta historia, compañeros y compañeras, ¿no? Bravo, no. Bueno, ahí podemos nombrar a varios que nos han acompañado en esta historia, bueno, y él en el exilio y yo preso, él con Aristide huyendo con su compañera y su hija, con todo en historia. Y el Chicho preso todo el proceso, realmente. Todo el proceso. Como quien dice. Y no era una cárcel. Claro. Él no me ha contado a mí, ni yo le he preguntado, pero no era una cárcel, no era un preso común, un preso castigado, un preso todo el tiempo. No lo dejaba ni hacer teatro y me contaba que hacían teatro con señas. Hacíamos teatro por la ventana, qué sé yo, bueno. En fin, o sea, porque ahí se demuestra que las expresiones, para no reducir únicamente al teatro, ¿no? Las expresiones artísticas es una necesidad humana, como quien dice, y tendría que estar dentro de la canasta básica, las necesidades primarias. Y yo no le contaba a él nunca todo lo que pasó con mi exilio. Creo que es mucho más duro lo que les pasó a ellos, porque en el exilio yo aprendí un montón de cosas y trabajé con gente que quise y crecí como hombre de teatro, crecí, le debo al exilio haber conocido a América Latina. Por eso le digo yo a la beca Videla, como este cabrón hizo que no fuéramos. Llegó un momento que a mí me costaba mucho contar lo que me había pasado. Y rogaba que no me preguntaran, che, ¿qué hora fue tu vida? No quería, ¿viste? No. Ahora sí, después empecé como a redescubrir y que era necesario contar todo eso. Bueno, en ese tiempo de vendedor ambulante, una vez me lo encuentro a él. Yo lo encuentro a él. Yo te encontré a vos, guacho. Yo voy a la terminal, me dijeron que estaba en Buenos Aires, en la cancha, porque voy a la terminal y lo veo ahí, tenía un puestito vendiendo. No quería hacer más teatro, estaba enojadísimo, porque te enojas, aparece un rencor. Aparece un rencor de decir, puta, yo laburé, me arriesgué, pero... Y de pronto pasa esto, que por unos cabrones, no sé, porque la revolución, el golpe de Estado siempre lo producen los que ponen la guita, no son los milicos, son los que están detrás de los milicos, son los grandes potentados, digamos, que no les interesa que cambie la sociedad. Entonces aparece el golpe de Estado, ¿no es cierto? Aparece porque se fortalece las fuerzas policiales, digamos, se fortalece y aparece el golpe de Estado. Con ese rencor, así yo a este lo quería mucho y nos extrañamos, ¿no? Nunca nos pudimos hacer el amor los dos, eso no falló, no faltó. Pero el cariño era muy grande y un día salgo de la terminal y me lo ves, igual que Chicho, pero que habían pasado 8 años, y lo veo ahí y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Y vendiendo, ¿y por qué no haces teatro, boludo? No, y estaba con esa cosa que dicen, así para adentro. Y que no, yo no le pregunté nada, cómo le había pasado, nada, yo sabía. Entonces yo le dije, no, venite al Teatro Cajamarca, que necesitan una persona que, ¿cómo es? Que esté ahí en el teatro, como que haga la limpieza, que atienda la taquilla, y vos sos ideal, porque está... Y así fue como lo logré enganchar otra vez al teatro. Y después te hizo maravilla. Con el barrio La Gloria y con la murga y con el teatro. Y ahí empezó otra vez a vivir, porque, como decimos, salí y yo llegué medio acá, como que después de 7 años, como que mi madre había muerto, mi padre también, o sea, una hermana también, o sea, yo, era como que todo había cambiado y con rencor, como dije yo, hacia la gente. Y que recién hablábamos de la restitución de identidad, empieza a notarse en forma muy frecuente esa necesidad, realmente. Pues fíjate que yo vivía en Dorrego, a 20 metros de donde vivía Claudia Domínguez, y de haberla visto ahí, a lo mejor en la verdulería, en el kiosco, después resulta que era la hija o la nieta de la María Domínguez. Entonces yo digo, ¿cuántas historias? Pero yo la
te digo, viste, como cuando me acuerdo cuando la vi, pero vos sos, que sí, somos vecinos. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que cuántas historias habrá así y que uno no sabe. Realmente, ¿con cuánta gente nos cruzaremos en el mercado, en la parada de colectivo? Porque esta historia ha sido grosa, la de este país. Y yo creo que cuántos hijos de desaparecidos o hijos apropiados existen actualmente y no se sabe. Y a lo mejor vos te lo has cruzado por ahí, realmente. De la misma manera como te habías cruzado con un represor. De la misma manera. O sea que, bueno, por suerte esas cosas se pudo meter mano y arreglar algunas. No digo todo, pero sí se arregló bastante. O al menos se transita por ese camino. Y el arte en general ha hecho mucho para eso. Y tiene todavía para hacer. Teatro por la Identidad ha sido muy importante, donde de alguna manera se ha visibilizado algunas pequeñas historias y a través de pequeñas historias se han visto grandes acontecimientos. La lucha que han tenido aquí ciertos sectores que realmente han estado permanentemente con el tema de lo desaparecido y la búsqueda de los nietos e hijos y la búsqueda de los ha sido muy importante. Sobre todo los organismos de derechos humanos, el Espacio por la Memoria o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Mariú creo que ha sido una persona muy importante en este movimiento. También el Negro Ábalos, por su organismo que se llamaba Liga por los Derechos del Hombre, también fue muy importante. Y la Asociación de Expresos Políticos también. Tendríamos que hacer un mejor carril para comunicarle a los más jóvenes sobre la importancia de mantener este espacio de lucha. Por ahí no lo hacemos. Por ahí no lo hacemos, no sé, quizás por no tener las herramientas necesarias o por no tener un discurso que sea atractivo, porque los jóvenes, especialmente los jóvenes de hoy, o sea, hablo de chicos que tienen 18 años como mi hijo, 19, 20, incluso los que hacen teatro o hacen música, tienen una mentalidad que no llegamos muy fácilmente. Y lo digo así, no llegamos muy fácilmente. Nos cuesta llegar. Llegamos desde el punto de vista de lo emocional o del punto de vista de lo afectivo, pero desde el punto de vista de la reflexión, y nadie le está echando la culpa a ellos, simplemente uno por ahí no tiene la suficiente herramienta o por ahí se queda mucho con lo que nos pasó y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero, resumiendo, lo que ha pasado, lo que el teatro no ha estado, el de Mendoza me estoy refiriendo, y hablemos del teatro que está más en cartel, no el teatro suburbano, como el caso del ejemplo que él te decía, o el caso de teatro como La Lagunita, o el caso de teatro como lo que hacemos de teatro comunitario, sino el teatro que está más en cartel, por así llamarlo, no toma totalmente el tema de la lucha de los derechos humanos y la restitución de identidades. No lo toma, no lo toma. Ha habido casos en Buenos Aires que sí lo han tomado, ¿no? Pero acá no, no lo han tomado. Digamos. Y no le estoy echando la culpa a nadie, simplemente digo que a veces las condiciones no lo permiten, ya sea por ineficacia nuestra, ya sea por no tener espacios y ámbitos necesarios creados por los organismos de derechos humanos o por el mismo gobierno, que no le interesa el gobierno, realmente. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella, encontrarlo.
lo que he perdido. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada, voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. También tu fragancia, aunque el jardín esté seco, permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta.